En enero de 2022, y de conformidad a las leyes de derechos de autor, el personaje de Winnie Pooh pasó a ser parte de dominio público, lo que significa que puedes usar su nombre e imagen libremente sin estar infringiendo la ley o esperar una denuncia por parte de sus propietarios. Esto se tradujo en que, al año siguiente, se presentó una película llamada Winnie the Pooh, Sangre y Miel, la cual era un filme de terror que tomaba como foco central a una versión sanguinaria del mítico personaje. Y esto fue una completa asquerosidad según las calificaciones. Aunque bueno, igual y le hicieron una secuela un poco mejor según parece. A la par de esto, el año 2024 ha significado el regreso por todo lo alto de una de las franquicias de terror en videojuegos más importantes de la historia, Silent Hill, por medio de Silent Hill 2 Remake, a cargo de Bluebird Team. El resultado ha sido satisfactorio, trayendo a la mesa variedad de discusiones de la franquicia de Konami, en una avalancha entre fans nuevos y viejos, y, como sería totalmente esperable, el retorno del triunfal Silent Hill hizo rememorar algo muy importante en la mente de los jugadores. Que hay un juego de Winnie Pooh del personaje de Piglet con un soundtrack para cagarse de miedo. Como ya hemos visto en videos anteriores, vivimos en tiempos muy chistosos donde los lugares vacíos, los programas de chismes, los perros comiendo cereal con cuchara y los créditos de caricaturas son lo más alto en la cultura del terror. Y en una nueva entrega de este delirio de marihuanos, toca hablar de el gran juego de Piglet para PlayStation 2 y GameCube. Y yo voy directo al psiquiatra después de esto. Recientemente, en Twitter X, quizás a modo de broma, entre el ya mencionado revuelo por la salida de Silent Hill 2 Remake, algún sujeto que seguro se estaba pegando unos buenos bongazos, recordó que en el juego de Piglet estrenado en el año 2003, había melodías bastante lúgubres. Y pues, tan simple como eso, el tema ha explotado volviéndose la moda actual, haciendo memes, dibujos, como este que estoy usando de miniatura, el cual agradezco a su autor por permitirme usarla. Y lo que más me encanta, los más que peculiares paralelismos entre el juego de Piglet y Silent Hill 2. Esto será una mamada, pero prefiero que se discuta esto, a ver otra discusión de política. Aunque parece que en español, y más precisamente en Latinoamérica, el tema recién va tomando impulso, en la comunidad angloparlante, de verdad se volvió algo muy viral, a tal punto de que se menciona que empezó un interés tan profundo en el juego que hizo que las copias del mismo se agotaran en eBay. Revisé esto por mi cuenta y encontré a un nada hambriado vendiéndolo en más de 6,000 pesos y otros por arriba de 1,500. Vendedores de juegos siendo vendedores de juegos. En Mercado Libre encontré precios más realistas. El juego, antes de llegar a él, es un derivativo de la cinta La Gran Película de Piglet, estrenada también en 2003, y la cual, según mis recuerdos de la infancia, va sobre cómo Piglet, a pesar de ser el mamón miedoso de siempre, ha intentado ayudar a sus amigos sin que estos lo apreciaran en su momento, hasta que este desaparece. Estos recuerdan los momentos de lo que él ha hecho por ellos, hasta que eventualmente aparece. Básicamente va sobre apreciar al granuja, ya que pese a sus limitaciones, él siempre ha estado ahí. Y más o menos por ahí va el argumento del juego, aunque dando otro enfoque un tanto peculiar. Y es que mientras la película va sobre los demás personajes apreciando a Piglet, el juego se enfoca más en lo que él es capaz de hacer por ellos. Y de algún modo, de nuevo, y siguiendo con el chiste, termina dando un paralelismo bien cotorro a un juego de terror. Pero ya llegaremos a eso. El juego comienza con Piglet caminando por el bosque, viendo las cosas que hace cada uno de sus amigos, cuando de repente alcanza a ver a una sombra monstruosa, la cual desaparece antes de que sus amigos puedan verla. Piglet corre aterrado hasta que se encuentra con Christopher Robin, quien le dice que solo se trataba de su imaginación, que debería aprender a afrontar sus miedos. Cae la tarde en el bosque y todos se echan a dormir, momento en el que Piglet descubre un extraño telescopio que le permite adentrarse en los sueños de sus amigos para ayudarlos con sus problemas. Empezamos, como no puede ser de otro modo, con el mundo de Winnie Pooh, el cual, como sería de esperar, pues va de comida y dulces, pinchoso dragón. Y debo decir que, como alguien que no es precisamente fan de Winnie Pooh, y mucho menos del personaje de Piglet, el juego es atractivo y tiene un diseño, pues, muy bueno. Principalmente nos dedicaremos a recolectar galletas, las cuales sirven como moneda. Esto permitirá ir desbloqueando habilidades y cosas así. Obviando varias cosas del argumento, lo que salta a la vista es que, al ser la idea de superar los miedos el foco central, hay algo así como jefes en cada nivel,
que son cosas que Piglet deberá ir superando. Al finalizar el mundo de Pooh, Piglet llega a un cuarto con un elefante morado, y aquí se presenta la dinámica principal, y es que, para vencer a los enemigos, antes de que ellos lo asusten, Piglet los deberá asustar haciendo caras extrañas. O sea, sí, no los llena de plomo ni les da machetazos. Recordemos que esto es un juego para niños. Pero me parece bien, y más chistoso aún porque después de vencer al enemigo, al quedar el área sola, empieza a sonar la música Silent Hillesca. No entiendo por qué si ya no hay peligro. Más adelante en el juego, no voy a ser tan específico en su avance, tenemos que mientras Piglet se sumerge en los horrores de Silent Hill, Tigger se vuelve Solid Snake en una sección de sigilo a lo Metal Gear, que puede resultar más compleja de lo que esperarías en un inicio. Hay un detalle que creo que es digno de mención, y es que, como podrán darse cuenta, carecemos de un marcador que nos indique sobre el estado de nuestro personaje. La forma en la cual Piglet puede recibir daño es si lo asustan, y esto traerá como efecto que comenzará a andar un poco más lento. Esto puede parecer una idiotez, pero es chistoso cómo el detalle de la supervivencia te deja un poco a su suerte. Que bueno, es medio sin chiste poner una barrera de vida o algo por el estilo, pero creo que es bueno mencionarlo. Alguna curiosa referencia por ahí, y tras cruzar una puerta, llegamos con estos tres enemigos, a los cuales deberemos hacer frente asustándolos, y de nuevo, aparece la musiquita siniestrosa. Todo esto para devolverle la pelota al niño canguro. La música aparece de nuevo cuando caminamos por el mundo del búho, el cual quizá debería tener algo más acorde. Se hace evidente que parece que el juego va de menos a más. Al poco rato llegaremos a una celda, detrás de la cual está Winnie Pooh, el cual nos pregunta si nos parecemos a su amigo. Nos dice que puede ser él, o lo que nosotros queramos, que está aquí para complacernos y que quiere tocarnos. Bueno, no, pero me encantan los chistes de las similitudes. La música tétrica es predominante aquí. Se disimula muy bien con los efectos de sonido, pero igual descoloca un poco. En el mundo del búho podría decirse que comienza lo surreal, con objetos gigantes, planos de cámara inclinados y una atmósfera de nuevo. Peculiar. También resaltaría los rompecabezas a resolver. Son algo que esperarías en Resident Evil, claro, con otro toque. Y es aquí cuando llegamos a la parte más llamativa de todo este viaje, el mundo de Igor, el burro deprimido. Tan pronto entramos, estamos en un bosque oscuro con árboles tenebrosos, una lluvia incesante y una música más apagada. Tras armar y sonar una campana, se nos abre un pasadizo que nos lleva a las profundidades hacia una mansión embrujada con más elefantes morados. Hay una zona central donde Igor nos explica que debemos devolver el color a todo esto, y eso nos llevará por distintas áreas de la mansión diagonal castillo, resolviendo más rompecabezas. Hay un lugar con muebles más grandes de lo que deberían, y luego algo similar a un museo que, bueno, no es solo que los memes de que esto sea un juego de terror vengan del mundo de Igor, solo por ser güey deprimido y un poco oscuro, sino que se nota que hay un especial cuidado y detalle con cómo se juega esta parte. Debes ir y venir, mover cosas, tener intuición y todo eso. Incluso una vez que devuelves los colores, se va la iluminación y tienes que seguir recorriendo la zona. Tras caer por un hueco, llegamos con un enemigo más difícil de lo habitual y se abre otra puerta donde deberemos dejarnos caer por un hueco, y esto pasa de nuevo, y de nuevo. Les quiero recordar que ya hemos bajado unas profundidades, aunque bueno, el último nos devuelve con Igor y sería el final de la pesadilla. Luego toca ir al mundo del conejo, donde tendremos otro episodio de Metal Tiger Solid, y justo después de esto tenemos el mundo de Tiger, que principalmente tiene escenarios de nieve sin música, donde solo se escucha el ambiente. Luego llegaremos a un castillo de ruido y oscuro que le pertenece a Tigger. Aquí la dinámica es iluminar el área y recuperar las rayas del personaje. Hay un laberinto con música inquietante, claro. Un
Una vez acabado todo y de vuelta en el mundo real, tocará enfrentarse a los enemigos, quienes resultan ser reales. Todo esto en un paisaje nuboso en medio de un pantano. Sí, tenía que ser. Piglet, que viene de ayudar a sus amigos en el mundo onírico, ahora deberá salvarlos en la realidad. Es que hasta parece que me lo estoy inventando. Al final de todo, teniendo a sus amigos a salvo y habiéndoles ayudado a superar sus miedos, Piglet deberá enfrentar al mayor enemigo, su miedo interno. La sombra que se apareció al inicio de todo, esto en un combate más insistente que los anteriores, hasta que por fin logra acabar con el enemigo. Y después de esto, aparece Christopher Robin para felicitarlo por su valentía y todo vuelve a la normalidad. Sí. A mí no me engañan, esto es Silent Hill con Winnie Pooh. Es más Silent Hill que esa cosa de The Short Message. Llegué a ver un comentario que me hizo bastante gracia y es como en verdad la similitud es divertida. En Silent Hill 2, y bueno, en otros de la serie, todo se trata de un viaje a través de la mente para afrontar los miedos y pesadillas que encierran distintos personajes en medio de un viaje de autodescubrimiento que orilla al protagonista en turno a hacerle frente a aquello con lo que se niega a lidiar. Y pues, esto es básicamente el juego de Piglet. Me parece chistoso que ya, hablando un poco más en serio, si tuviera que ponerlo en una balanza, los escenarios donde hay música tétrica son más que donde se mantiene el ambiente alegre. Claro, todo no se toma muy en serio por los ruidos y porque en esencia no hay violencia. Tomando en cuenta que el juego deriva de la película, creo que bien pudieron enfocarse en los demás personajes tomando un rol protagónico buscando a Piglet, pero aquí se decidió ir por otro rumbo. Supongo que porque el encargo de Disney era dame cualquier cosa pero que se relacione con la película. Y lo digo porque, siendo estrictos, no lo hace mucho la verdad. El juego corrió a cargo de Doki Denki Studio, quienes se enfocaron justo en hacer más juegos para Disney, aunque también tuvieron otros títulos de otras caricaturas e ideas juveniles. Supongo que les gustaba experimentar en la medida de lo posible. Bonitos tiempos donde se podía hacer eso de modo más libre. Siendo objetivos, puedo imaginar que la idea era que los niños que jugaran este título hicieran frente a sus miedos al igual que lo hace Piglet, dejándolos en escenarios vacíos y música incómoda. Es lo que mejor se me ocurre como decisión artística. ¿Es un gran juego? Está entretenido, pero dudo que más allá del mame vaya a durar más su interés. De todos modos, no es la primera vez que algo fuera de lo esperado sale derivado de Winnie Pooh. Hay que recordar la película de Tigger, que es bastante triste, en tanto se enfoca en cómo se siente solo al ser el último de su especie. El juego de béisbol publicado en 2007, el cual saltaría a la fama por ser estúpidamente difícil, donde, según TV Tropes, los lanzadores son unos idiotas sádicos o seres sobrenaturales compuestos de pura maldad. ¡No mames! ¿Qué pedo con ese lanzamiento? No, en serio, esta porquería es difícil a primera vista. Y bueno, tenemos también cosas como que Conejo es un amargado, Igor está todo el tiempo deprimido, la señora canguro... No conocemos al señor canguro. De hecho, ¿qué hacen canguros en el bosque? Todo es raro en el bosque de los 100 acres. Bien, podría ser el infierno con almas en pena. Eso explicaría por qué Winnie Pooh se mantenía armado. Vivía rodeado de gente rara. Y ni siquiera hablemos de Christopher Robin. Aquí no hablamos de Christopher Robin. Los idiotas que hayan creado la película esa sangrienta del Winnie Pooh no saben una mierda de Winnie Pooh. Él no necesita sus ideas edgys. No pensaba hacerle video a esto, pero el tema me hizo mucha gracia y como ahora todos hablan de la doctora esa loca, mientras se enfría ese tema, mejor nos divertimos con esto. En mis sueños más inquietos, todavía veo ese bosque, el de los 100 acres, y a un puto oso amarillo teniendo un viaje astral. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Zero, Hinata Miku-san, Silver Luis, Luis Miguel Rodríguez y Davicho. Si quieres aparecer al final del próximo, simplemente deja la propina para los tarros de miel. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir conociendo el demencial mundo de Winnie Pooh. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara. No, 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 no.